En rueda de prensa celebrada en la CUT Barranca Bermeja, la intersindical del magisterio mantuvo su decisión de ir a un paro de carácter indefinido desde el próximo miércoles. Estamos en toda la logística para el día miércoles declararnos en la hora cero. Previo a eso estamos en la normalidad académica. Hoy lunes vamos a trabajar hasta las 4 primeras horas. Las 2 últimas horas vamos a reunirnos con los maestros y con los padres de familia para informar la problemática que en salud tiene el magisterio. Y por supuesto, esto ligado a la problemática del orden nacional, que es el proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso de la República, el 057, que es lesivo para la educación pública. Los dos sindicatos, ASEN y el Sindicato Educador de Santander, se pronunciaron ante las voces que se muestran contrarias a la convocatoria de este paro por parte del magisterio. Eso ya es una responsabilidad si ellos no tienen el valor civil de salir a reclamar por la salud de sus afiliados. Estos dos sindicatos, CES y ASEN, pues estamos en ese compromiso de exigir que se nos preste una salud digna, oportuna y con la calidad que merece el gremio. Ya ellos le responderán a sus bases. El por qué tendrán sus razones, no las conocemos, ni nos interesa conocerlas, pero esa es la decisión que han tomado estos dos sindicatos del magisterio, que somos mayoría, somos más o menos el 98% de los maestros están congregados en estas dos organizaciones sindicales. El paro está convocado para el próximo miércoles, pero desde ya se anuncia anormalidad académica en los colegios oficiales del municipio.